Buenos días para todos. Lunes 26 de septiembre del año 2022. Nuevamente bienvenidos a Caiga Quien Caiga. Así amanece Venezuela a través de tu canal de YouTube Factores de Poder. También estamos a través de avilaradioonline.com en Instagram. Estamos también en los podcasts de Spotify, de Spreaker.com, de Google, de Apple. Nos encuentras en Twitter, en Instagram y en TikTok como @AngelMonagas, todo pegado. Nuestro WhatsApp 561-379-5254. Bueno, hoy es lunes 26 de septiembre. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ven o de los que oyen este programa, que la fuerza los acompañe. Nuestro abrazo cósmico a todos los que ven este programa. Bueno, fíjense que quería comentarles brevemente la situación nacional. Sigo creyendo que el problema no es que el gobierno es bueno, ni que Venezuela ha mejorado, ni que la economía está mejor. Eso es mentira, mentira, mentira. Yo no voy a decir, como ilógicamente es un refrán que se repite mucho, algunos dicen falso de toda falsedad. Eso es una contradicción, porque si es falso, que es falso, es cierto. Entonces, yo lo que puedo decir es que es falso, que es verdad. No hay mejoría en Venezuela. Ah, bueno, lo único que pudiéramos decir es que estamos menos malos. Fíjense que son dos cosas distintas. Y otra cosa que les quería decir es que en Venezuela el gobierno no es que gana. O Maduro no es que gana, o el chavismo o el madurismo no es que gana. El problema es que no tiene con quién perder, porque la oposición no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Y se los menciono. Maduro en este momento, hoy lunes 26 de septiembre, presenta de un tiempito para acá, pero se mantiene, una gran vulnerabilidad. Maduro en este momento está en conteo de protección, aunque muchos no lo ven, no lo sienten y por supuesto no lo señalan o no lo quieren señalar. Lo que se acaba de producir prácticamente en la ONU, miren, eso es una cosa terrible. Razón tenía la amiga Tamara Sujo cuando, y fíjense, yo no voy a dar la explicación completa de por qué la Corte Penal Internacional ha tardado tanto. Estos tipos han sido tan hábiles que han retrasado investigaciones, que han retrasado decisiones a través de diversos mecanismos. Relaciones con personas vinculadas a la Corte Penal Internacional establecida en Venezuela y otras alianzas internacionales. Entonces, ese momento de debilidad de Nicolás no es aprovechado por la oposición. En este momento hay una gran fisura. Una gran, que ya la había, pero en este momento hay una gran fisura entre el chavismo y el madurismo. En la semana pasada, que yo no lo vi, pero da la casualidad que esta parte la vi. Diosdado dijo en su programa del Mazo que él era de los originarios, o sea, Diosdado asumió la conducción de los originarios. ¿Quiénes son los originarios dentro del chavismo? Son los que creen ser los poseedores, los defensores, los propulsores del legado inexistente de Chávez. Bueno, para ellos existe. Para mí no hay legado. No hay nada que Chávez lo que dejó fue una destrucción, pero dejó un estilo.
Porque independientemente de cualquier consideración, el 25% de los chavistas todavía votan, o de los que apoyan a Maduro, votan por Chávez. O sea, Chávez tiene una base que se le mantiene en la población venezolana, porque el charlatán fue tremendo populista. Era un personaje que rompía esquemas desde el punto de vista de las condiciones para ser un dirigente, una figura que resaltaba. Chávez lo era. El concepto latinoamericano de líder tenía Chávez. El viejo concepto latinoamericano de líder, ese concepto ha cambiado, pero el viejo concepto latinoamericano de líder es: lloran por él, sufren por él, pasan hambre por él, pero lloran y votan por él. O sea, así era Chávez. Nos vendió una mejoría inexistente, que le costó al país agotar todas sus reservas, su riqueza, y él mantuvo el país ficticiamente algunos años. Ese fue Chávez. Bueno, Maduro en este momento, con el pronunciamiento de la ONU, que es un organismo paquidérmico que para mover un pie tarda un siglo, prácticamente le está diciendo a la Corte Penal Internacional, que ciertamente es autónoma, pero políticamente le está diciendo: pónganle el acelerador. Pero es que yo no veo a nadie de la oposición señalando esto, a los líderes de la oposición señalando esto. De vez en cuando se oye por allí a María Corina, es la única. Del resto no se oye, por diversos intereses que existen. Pero la única, yo insisto, yo creo que por ahora, como diría el charlatán, la única vía que existe para salir de esta pesadilla es la vía de la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿cómo te vas a sentar a dialogar? Lo dijimos en nuestra pasada columna. ¿Cómo te vas a sentar a dialogar con un delincuente de lesa humanidad? Tú te puedes sentar con un delincuente, con un malandro, pero tienes que primero entregarme las armas. ¿Qué le diría yo a Maduro? Ah, usted, vamos a negociar con usted, ok. Primero, no es un favor que usted nos hace, el favor se lo están haciendo a él. Libere los presos políticos, elimine la censura. No lo hace. Porque Maduro además se mantiene allí gracias también a la complicidad de las que antes fueron Fuerzas Armadas Institucionales y hoy son grupos armados al servicio de la causa política del gobierno de Chávez, de Maduro. Pero hay un momento de debilidad, de vulnerabilidad. Fíjense Cuba. Ya Cuba no le es útil a Nicolás. Porque ya todas las trampas que Cuba le iba a enseñar, ya se las enseñó, ya las sabe. Porque yo les tengo que decir esto, el chavismo sabe jugar política. Ya no tiene nada que aprender de la oposición, cuidado, y si no es al revés. El chavismo se mantiene 23 años en el poder gracias a ese manejo maquiavélico, pero magistral, de la política para sus fines, para sus medios, para sus objetivos. Entonces, ¿ya qué le va a enseñar Cuba? Trampa. Ya esto se la saben todas. Jorge Rodríguez es un intelectual para la maldad. Él es bueno para lo malo y malo para lo bueno. Y así cada uno de estos personajes. Y usted ve el liderazgo del chavismo, tiene formación. Lo que pasa es que están vendidos a causas que lesionan a la humanidad. Es lo lamentable, es lo triste. Entonces la oposición, si nosotros tenemos, esto le arrecha a mucho que yo lo diga, pero lo tengo que recordar, si nosotros tenemos 23 años de dictadura, de régimen, es porque tenemos 23 años o de cómplices, o de torpes, o de brutos. Así de simple, no hay de otra. No hay de otra, incluidos los jóvenes. Los jóvenes me dicen, no, pero la generación han resultado a veces más corruptos
que los viejos, o tan corruptos como los viejos. Y bueno, sobran ejemplos, no voy a señalar ninguno. Entonces, en este momento de debilidad, Cuba está saliendo del escenario de utilidad para Maduro. Él está amarrándose con Rusia, él está amarrándose con China. Bueno, está amarrado con China porque además el 80% del petróleo va para ellos porque él está pagando deuda. Él se quiere enredar con esos iraníes, esos que hoy día, fíjense, eso es otra cosa. ¿Cómo nadie de la oposición ha señalado lo que ocurre en Irán? Allí se está dando una manifestación, yo no sé si una revolución, pero hay un pueblo enardecido allí donde quieren enviar a los jóvenes venezolanos a aprender de unos tipos que ya la gente de su propio país los rechaza, que confunden, ese no es una religión, eso no es la base del islamismo. Los musulmanes no son eso, ese es un fanatismo. Pero no, ni siquiera han comentado eso. No he visto un pronunciamiento ni de la Asamblea Nacional inexistente 2015 y mucho menos de la actual, por supuesto. Y entonces vemos el liderazgo político diluido a nivel de los consejos legislativos, da tristeza. Yo tengo que decir esto que se lo decía ayer a un amigo de Perú, Hervis Medina. No es posible que en Venezuela cualquier huevón es concejal, es diputado, es alcalde o gobernador. No puede ser. No puede ser, señores. Para ganar esta causa necesitamos un verdadero ejército con verdaderos objetivos, con verdadera planificación. Hay en este momento una debilidad de Maduro y no está siendo aprovechada esa situación por parte de la oposición. Lamentable, triste. De esto vamos a seguir abundando en otros programas, pero ahí están los hechos. Ahí están los hechos. Miren, Petro le sacó el cuerpo inteligentemente, porque él dice, va a sentar yo con un tipo culpable, según la ONU, de lesa humanidad. Mira, los diputados de Colombia, tampoco. Allá hay una cosa más simbólica que otra cosa, una reapertura de parte de Venezuela, porque Colombia nunca cerró la frontera, fue Venezuela. Y además para seguir cometiendo algunos delitos en ese pase fronterizo. La matraca no se va a acabar. Entonces usted observa, oye, pero no dicen nada. Fíjense cómo el petróleo ya... Maduro no haya cómo sacarle el cuerpo a Cuba, porque ¿para qué le va a dar petróleo a Cuba si la dictadura cubana no existe? O sea, existe desde un punto de vista, pero a nivel popular nadie le presta atención, lo odian a los castristas, a los que mantienen esa dictadura en Cuba, igual Nicaragua, pero en Venezuela la oposición está en otra situación. La Corte Penal Internacional pudiera, mire, Maduro en el 2018 fue una transición a lo interno del PSUV, fue una transición. Cuidado, cuidado si Maduro en este momento no es candidato, no hayan cómo sacarlo del paquete, porque para el chavismo es difícil enfrentar esta situación y para el madurismo saben que están en 3-2. Me informan, porque esto es una opinión. Yo no tengo fuentes, pero no las puedo revelar, evidentemente. El grupo llamado los comandantes, el 4F, está recargado. Lean mi columna para que ustedes se enteren. Está recargado, está conspirando. Los 4F están conspirando contra un gobierno que ya no representa, que está deslegitimado y que se mantiene sencillamente porque el torpe de Guaidó no, eso no existe, eso es una locura de desastre, nunca debió ser.
y la oposición no asume la oposición. Eso es lo que mantiene a Maduro allí. Entonces, el 4F está conspirando. Hay sectores dentro de la Fuerza Armada, pero tienen que ser muy, muy cuidadosos porque ahora son los chinos y los rusos los que están allí metidos haciendo seguimiento. Rusia sabe que está perdiendo la guerra y eso le va a traer consecuencias a Nicolás, consecuencias que en Venezuela no ven ni aprovechamos, digo la oposición. Es el momento de que la oposición se reúna, no, se digan todo lo que hay que decirse. Ojalá nos invitaran a todos a esa reunión y que la hagan aquí en Estados Unidos y salir todos con una sola postura. Este es el momento. China lo que quiere son sus dólares. Más nada. Y China tiene graves problemas. Quería hacerles estos comentarios el día de hoy. Brevemente vamos con un pase por las noticias. Nos quitamos los anteojos porque si no, no vemos las notas. Me disculpan y me perdonan. Bueno, por cierto, Nacho se le reveló al Sodi de Margarita y agarró una, como le prohibieron cantar, agarró una vía pública y empezó a cantar Nacho. Figura que a veces no entendemos porque él era muy amigo o es muy amigo de la infanta María Gabriela. ¿Qué pasó allí? Que no lo dejaron cantar. Veamos parte de lo que hizo en una calle en Margarita. Bueno, ahí tienen ustedes, Nacho se dejó de tonterías y agarró la calle. Después de que habló tanto, entonces manda a ir a la gente a Margarita. Yo no le recomendaría a la gente que fuera a Margarita, de verdad, porque la situación en Margarita es muy fea. Es muy, muy fea, de verdad. Déjenme que me salí allí donde no tenía que salirme. Perdonen, disculpen, pero perdonen. Bueno. Aquí está también a nivel deportivo esta noticia, un fenómeno llamado Shohei Ohtani. Es pitcher y ha metido también un montón de jonrones. O sea, es un fenómeno, de verdad, japonés. Y aunque Maduro los ve regresar, porque esa es la mentira de Nicolás. Eso es un mal que sufre Nicolás, un mal psicológico. No recuerdo en este momento el nombre. Él ve una realidad que no existe. O sea, eso es una falta de respeto decir que ha regresado el 60% de los venezolanos que se ha ido. Eso es una falta de respeto a la inteligencia. Y sigue la crisis del dólar, de los pensionados, del hambre, de la necesidad. Bueno, nos vamos con la prensa, los portales. Tenemos a 2001. Hoy se reabre paso por carro a Colombia. Más simbólico que otra cosa. Última noticia, el periódico del régimen. Venezuela y Colombia unen sus caminos. Todo está ahí como medio raroso porque Colombia ahora es un rayón reunirse con un declarado culpable de lesa humanidad por la ONU. Y entonces Maduro en la ONU, donde habló, me imagino, vía internet, la aspiración de los pueblos es la paz que él no practica, porque en Venezuela las persecuciones, las detenciones, los abusos siguen el orden del día. El periodiquito de Maracay señala, hoy abren la frontera después de 7 años de parte del gobierno venezolano. Por cierto, ERTO. En vivo, Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate informe sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ganó la derecha en Italia, por cierto, regresó este personaje tan nefasto como Berlusconi. La abstención marcó el referéndum por el Código de las Familias en Cuba. El pueblo cubano sigue molesto. El Espectador dice, camiones ya están listos para llevar mercancía
entre Colombia y Venezuela. Oye, no les busqué aquí el nacional. Déjenme buscarles el nacional. Miguel Ángel Martín es presidente del TCJ en el exilio. La asamblea de 2015 se convirtió en un obstáculo para lograr la democracia. Fíjense, yo coincido con él, como le he dicho varias veces. La oposición tiene que ser completa. ¿Qué es eso de interinato? Que eso no existe. ¿Qué es eso de tener unos diputados que ya no legislan, que ya no hacen nada, que todo es por internet y cobran un sueldo? Bueno, aquí está el que fue el presidente del TCJ en el exilio hablando. Ya no soy yo el que lo está diciendo. Putin afirma que Europa debe tratar a Rusia con respeto, pero el respeto no se exige, el respeto se gana. Se gana. Así de simple. Tal cual digital.com señala, sectores que apuntalaron crecimiento de la economía en 2022 llegan a su techo. Borges enfatiza que a PJ le toca volver a liderar la alternativa democrática. No creo. PJ está muy disminuido, ya no es la primera fuerza política del país. Un Capriles devaluado, no tiene ya nada que buscar. Fuerza Vecinal le quitó la gran fuerza que tenía, el gran poder que tenía la gente de PJ. Ministros de Petro y Migración Colombia chequean logística para la reapertura fronteriza, pero no está previsto que Petro venga, entonces Maduro dice, ah, bueno, si él no va, yo tampoco. ¿Ve? El Universal, que también es medio gobiernero, ministros colombianos visitaron el puente Simón Bolívar, dice el Universal. Por esto, las lluvias han causado mucho daño en Venezuela. La revista Semana de Colombia, la dura advertencia que lanzó el ministro de la Defensa, quienes protestaran este lunes contra el gobierno de Gustavo Petro, ¿ve? Una cosa es criticar la represión cuando tú no eres gobierno y otra cosa es practicarla cuando tú eres gobierno, ¿ve? Bueno, siguen las noticias, la alcaldesa de Bogotá, polémica como siempre, la situación de Gustavo Petro en relación a algunas medidas que ha tomado. Esta ministra que dicen que ha resultado muy maquiavélica, la ministra de Salud. Por su parte, el espectador, fíjense lo que dice, el espectador de Colombia, la seguridad un reto tras la reapertura de la frontera con Venezuela. Allá hay negocios, allá hay intereses, eso no va a cesar y la inseguridad va a continuar. Además, la guerrilla, como dijo en estos días Petro burlándose también de todos en Venezuela, sabemos que la guerrilla vive, es sostenida, mantenida desde Venezuela. O sea, ¿cuál es la sorpresa? Ahora, usted se va enterando ahorita, señor Petro. El diario Versión Final del Zulia. Reapertura sin reglas ni tratados bilaterales evidencia un escenario más simbólico que institucional, la llamada apertura de frontera. El carabobeño, por su parte, dice el diario El País de España, Misión ONU, el Estado venezolano tiene por política silenciar y perseguir opositores. Doy fe de eso. Pero la oposición no se ocupa de ese tema. Y en reporte de Margarita dice Maduro ante la ONU, Venezuela es víctima de crímenes de lesa humanidad. O sea, es que este tipo, Dios, ¿cómo le falta el respeto a la gente, no? Entonces, él acusa, como la ONU lo encuentra él responsable de delitos de lesa humanidad, él culpa a otro por el bloqueo que existe en su mente, porque el bloqueo es mental. En la práctica ese bloqueo no existe. Guaidó sobre informe de la ONU, este inútil, como siempre, visibilizar a las víctimas y a sus testimonios es también como decir, él está justificando allí lo que no hace, lo que no hace. Desapare De hecho, Guaidó, aquí están los dos más rechazados por la población venezolana, Guaidó y Maduro.
El diario La Nación, por su parte, lamentable, hayan otros dos cuerpos de la tragedia de Lobatera, creo que llega a 8, en lo que pasó en la frontera del Táchira con Colombia, con la arremetida de las lluvias. Tachirenses que rescataron a un niño en el Darién llegan a Estados Unidos, no retrocedemos. Bueno, pero Maduro dice que se están regresando. Dice Maduro. El diario, el portal Infobae, un aluvión deja 7 muertos durante una actividad religiosa en Venezuela. Miembros de la iglesia metodista estaban en un río como parte de una convivencia cuando el caudal subió de manera abrupta. He visto que en La Grita hay varios grupos fanáticos de parte y parte, católicos y no católicos. Al Navío tiene una noticia interesante. Fíjense, le preguntaron a Gustavo Cisneros qué opina de la normalización económica de Venezuela. Y era evidente lo que él iba a responder. Él dijo palabras más, palabras menos. A ver. El empresario venezolano Gustavo Cisneros, cabeza de un grupo empresarial familiar con intereses dentro y fuera de su país, ve abierta una puerta a la esperanza en Venezuela con las señales de mejora económica y el restablecimiento de los lazos con Colombia. Yo entiendo el optimismo, pero no le digamos mentira a la gente. Y el Nacional, lo que les comentaba de Miguel Ángel Martínez. Tengo acá algunos videos que les quería mostrar brevemente. Este es el fenómeno. Este pitcher, vean ustedes. La segunda de él tiene la segunda cantidad de cuadrangulares más alta para alguien con 200 ponches. Terrible este japonesito. Bueno, y miren, esto está pasando en Caracas, ¿no? Vecinos de la Trinidad vieron esto que se formó a gran velocidad en el cielo, como una especie de cono invertido. Por cierto, que el Miami-Dade y Broward está fuera del cono del huracán Ian. En Colombia, vea la paz que se ha logrado. No es de ahora, cierto, pero esto sigue pasando en Colombia. Véalo, escúchenlo. Muy buenos días. Víctimas campesinas que están en la guerra. Acá nosotros es donde sobrevivimos. Más de 23 meses en la calle. Estamos con ese incumplimiento, ese abandono. Abandono total. Y estamos esperando a ver. Quinto aniversario. Las víctimas en la calle. ¿Cómo la ves? Celebrando la guerra. Bueno, ojalá el señor Petro deje de hablar tanto y se ocupe de esto. Bueno, y los desastres en Caracas con la lluvia, vean ustedes lo que le pasó a este camión, le cayó una mata. En Caracas hay muchas matas viejas y lamentablemente no hay la organización. Aquí en Florida y los huracanes, la gente, hay una cultura para eso y a nivel de tecnología, de maquinarias, etcétera. Y miren ustedes lo que está pasando en Irán. Y no he visto un comentario, una postura seria de la oposición venezolana. Mira, esto era impensable en Irán, vea. No les puedo pasar el video completo por las normas comunitarias. Ato las Mercedes, la solución que prometieron las autoridades no llega. El hambre y la sed del ganado no espera. La ruina total de un predio que fue productivo por la inacción del Estado frente a una barbarie rural y agraria. Escuchemos algo de esto. Bueno, hoy 24 de septiembre de 2022 nos encontramos en el acto de las Mercedes dejando de evidencia las condiciones que está el ganado, un ganado que está en plena aparición. El ganado está muy mal comido, está maltratado por motivo de la problemática que tenemos de la invasión. Los invasores, no hay seguridad jurídica y así quieren que vengan los inversionistas de afuera. Bueno, en Margarita,
Margarita, los fanáticos iraníes han tomado, tienen mucho poder y mira cómo van con las esposas a la playa. Ellas tienen que usar esos disfraces. Bueno, para ellos no es disfraces, para ellos es su religión. Bueno, algunas de las notas que les teníamos el día de hoy para todos ustedes. Y bueno, como siempre, nosotros les decimos feliz día para todos, las bendiciones, que la pasen bien, fortaleza, preparación y a la oposición, oposición. Hay un momento contra Nicolás. Este es el momento. Profundicen allí, busquen allí, dejen las complicidades, dejen los enfrentamientos. Es el momento, incluso nosotros mismos. Los comunicadores, periodistas, influencers, etcétera, nos comprometemos. Yo no hablo por ellos, pero yo creo que también pudiéramos asumir un compromiso en la medida que veamos capacidad de enmienda. Un culpable de lesa humanidad no puede ni debe dirigir los destinos de un país. Eso es inmoral, inmoral, injusto, impropio. Es el momento, ese es el camino. Olvídense de primarias, de secundarias, de universitarias. Dedíquense primero a lo que tienen que dedicarse, porque estos tipos de lesa humanidad no están interesados sino en mantenerse en el poder. Y es el momento, es el. Vean lo que está pasando en Irán. Y lo que pasa en Cuba también, ahí la gente está molesta. Señores, es el momento. Es el momento. Feliz día para todos. Saludos a todos los que nos ven a través de las diferentes vías y hasta mañana. Dios mediante.